Cambia tu cuerpo, tu mente y mejora tu salud. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de Pino Profesor. Hoy vamos a hacer una rutina hermosa para todo nuestro cuerpo. Los que quieren cambiar su mente, los que quieren cambiar su cuerpo, los que quieren mejorar su salud, esta rutina es para todos, no importa el género, casi que ni importa la edad, aunque nos estamos enfocando sobre todo en jóvenes y jovencitas que quieren verse y sentirse mejor. Así que vamos a iniciar con un breve calentamiento. Acompáñeme antes de que empecemos la rutina, arriba y abajo. Vamos a hacer movilidad articular, eso es, a los lados. ¿Qué hacemos acá? Darle un mensaje al cuerpo. Eso es, cambiamos acá. Que nos vamos a ejercitar, que nos vamos a poner en forma, que queremos estar saludables. Cambio, adelante. Eso es. Ese es el mensaje que le damos a nuestro cuerpo antes de iniciar. Acompáñame acá. Giramos. Eso es. Perfecto. Nadie se va a rendir el día de hoy. Todos van conmigo hasta el final. Cambiamos. ¿Qué vamos a hacer? 12 ejercicios. Cada ejercicio lo vamos a hacer dependiendo del ejercicio. Las repeticiones van a ser 10, 12, 15, 20 y así. Eso es, pero cambiamos. Entre ejercicio y ejercicio siempre va a haber un descanso. Así que no se preocupen, que el profe sabe cuándo dejarlos descansar. Eso es, a los lados, a los lados y acá. Y aquí nos quedamos en un breve activación cardiovascular, míralo, acá. Esto no hace parte de los ejercicios que vamos a hacer, esto es la activación para poder pasar a esos 12 ejercicios. Eso es, acompáñame acá, vea, movimiento de manos y piernas. Hoy qué vamos a hacer, movimientos de todo el cuerpo. Ejercicios cardiovasculares y musculares. Eso es. Cambio acá, abajo. Abajo. Esto es una activación. Recuerda que para esta rutina no necesitas equipo. ¿Sabes qué necesitas? Actitud. Haber traído agüita y ya. Eso es lo que tienes que tener. Actitud y agüita. Nada más. Y dejar las excusas. Las personas que tienen excusas para todo, esta no es la rutina. Sin excusa, vamos, acompáñame acá. Ya vamos a acabar la activación, ¿ok? Acá. Perfecto. Eso es. Ajá, vinieron acá porque están cansados de lo mismo. Porque no quieren verse igual. Porque no se quieren sentir igual. Porque quieren cambiar su mentalidad. Vinieron al canal y a la rutina adecuada. Eso es. Paramos ahí. Hemos acabado la activación. Vamos por los 12 ejercicios, de los cuales vamos a hacer dos rondas. Primer ejercicio, 4 de estos, paramos, 4 golpes. Y eso lo vamos a repetir varias veces. Acompáñame, solo sígueme. A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. 1, 2, 3, 4, acá. 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, 4, acá, 1, 2, 3, 4, vamos, sígueme, 2, 3, 4, golpea, 1, 2, 3, 4, acá, vamos, aquí, 1, 2, 3, 4, paramos acá, 1, 2, 3, 4, seguimos, 1, 2, 3, 4, paramos, 1, 2, 3, 4, con fuerza, seguimos, vamos, 2, 3, 4, no pares, 1, 2, 3, 4, sigue, 1, 2, 3, 4, paramos, 1, 2, 3, 4, última, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es. Primer ejercicio, vamos al segundo. Ese era un ejercicio muy cardiovascular y para algo de brazos. Vamos ahora con nuestro tren inferior, con nuestros muslos. Sentadilla, acá, abrimos al ancho de los hombros, buena posición, buena postura y bajamos. Vamos por 15 de estas, vamos. 1, despacio. 2, sin necesidad de correr. 3, perfecto. 4, seguimos. 5, eso es. 6, perfecto. 7, buena postura. 8,
bajando hasta donde más puedas. 9, eso es. 10, no pares. 11, muy bien. 12, continúa. 13, qué bien. 14, y regálame la última, nos quedamos abajo. 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Relaja, relaja, relaja que estuvo hermoso. Tercer ejercicio, vamos a ir al piso. Si tienes colchoneta, si no, no importa, no te preocupes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Flexiones de codo o lagartijas? Mira, los que no están acostumbrados a hacer lagartijas se acuestan, se levantan y se acuestan. Ya está. Los que ya están acostumbrados a hacer lagartijas, desde arriba, abajo, arriba. ¿Ok? Hazla como quieras, pero no vayas a parar. Vamos por 12. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mira qué bien. Ya hemos hecho ejercicio cardiovascular para el tren inferior, para el tren superior. Ahora vamos uno para el abdomen. Nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Vamos a trabajar ese abdomen para que se ponga hermoso. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer 15 acostados, manos abajo del glúteo, subimos y bajamos. Vamos por 15. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 1, 2, a mi ritmo. 3, eso es. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sonriendo, 13, 14 y 15. Eso es. ¿Quieres un cuerpo fuerte? Esto hay que hacer. Un cuerpo no se vuelve fuerte si no nos esforzamos, si no lo llevamos a la inconformidad. ¿Ok? Vamos por el siguiente. Vamos por otro ejercicio cardiovascular. Seguimos en el piso. ¿Qué vamos a hacer? Plank jacks. Mira, posición. Acá. Y abrimos y cerramos. ¿Ok? Vamos a ir por 15 de estas. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, aprieta el abdomen, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, vamos arriba. Vamos arriba que estuvo hermoso. Estuvo hermoso, respira. Vamos a hacer un ejercicio más y vamos a hidratar, ¿ok? Por ahora lo están haciendo muy bien. Jóvenes, niños, niñas, jovencitas, adolescentes que se quieren poner fuertes, que quieren cambiar su cuerpo, que quieren mejorar su salud, esta es su rutina, bienvenidos. Vamos a hacer tríceps. Mira, acá, los que no tengan un banco o una silla cerca, van a estar acá bajando y subiendo, bajando y subiendo. Los que tengan el banco o la silla cerca, lo vamos a hacer en ella. Acá, bajamos y subimos. Y lo vamos a hacer 15 repeticiones. Ese es para nuestros brazos, para la parte de atrás, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. 1, 2, sin correr tanto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sigue, 13, 14 y 15. Relaja tus manos que viene el primer descansito.
un respirito y vamos a hidratar. Eso es. Que lo están haciendo muy bien. Y cuando ustedes lo hacen bien, hidratamos. Y brindan con el profesor. Botellita o vasito de agua arriba. Mira que el profesor toma agua. Que a veces me preguntan, profesor, ¿qué bebida mágica toma usted para haber bajado tanto de peso? Pues no hay bebidas mágicas. ¿Qué hace el profesor? Grabarle sus rutinas todos los días. Hacer ejercicio todos los días. Y complementarlo con una buena alimentación. Que no es tan difícil, ¿ok? Eso hace su profesor. Así que suscríbase al canal del profesor y ya está. Dele un like al video si le gusta. Y déjale un comentario con lo que tú quieras comentar. Que el profesor siempre va y le responde a todos, ¿ok? Seguimos. Ejercicio número 7. Vamos en la mitad de la primera ronda, ¿ok? Vamos a hacer zancaditas hermosas, mira. Paso largo y bajamos, nos devolvemos, paso largo y bajamos, hasta llegar a 20, cambiando de pie en cada vez que extendemos, ¿ok? A la 1, otra vez volvemos al tren inferior, a las 2 y a las 3, vamos. 1, que la rodilla llegue casi hasta el piso. 2, buena postura. 3, eso es. 4, muy bien. 5, perfecto. 6, 7, espalda alineada. 8, muy bien. 9, sigue así. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no vayas a parar, 17, 18, últimas dos, 19 y 20. ¿Estaban sintiendo el poder? Ahí se sintió el poder, ¿ok? Vamos nuevamente al piso, porque vamos a hacer unas abdominales. Estas abdominales que vamos a hacer son muy sencillas, así que no vayan a parar. Es más que todo para la parte lateral del abdomen, los oblicuos. Vamos a esta posición, tocamos tobillos a los lados hasta llegar a 15. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Arriba, arriba, arriba. Mira lo fácil. Mira que ya vamos por el ejercicio 8. Solo faltan 4 para ir al segundo descanso e iniciar la segunda ronda, ¿ok? El que sigue es muy fácil. Nos vamos a desplazar a los lados y bajamos a tocar el piso. Desplazamos a los lados y bajamos a tocar el piso. Solo tienes que seguirme hasta que yo diga. A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Te desplazas, tus dos manos tienen que tocar el piso y vas saltando, mira. Eso es, eso es. No vayas a parar tan rápido. ¿Cuándo paras? Cuando el profesor te lo ordena. De resto, vas con el profe hasta el final. Es la única manera de que te pongas guapo, de que te pongas guapa y de que estés fuerte, de que tu mente mejore, de que pases a otro nivel. ¿Ok? Regálame una más. Ay, eso es. Muy bien. Descansa tus piernas. Que nos quedan 3 ejercicios nomás. Volvemos al piso. Volvemos al piso. Acá. Acá. Míralo. Boca abajo. Boca abajo. Te acuestas. Extiendes tus manos. Extiendes tus pies. Y vas a subir. Superman. Vamos a hacer 12 supermanes despacio. A la 1. A las 2. Y a las 3. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto, perfecto. Quédate allí. Quédate allí, pero voltéate boca arriba. Boca arriba. Que lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Nos estamos disfrutando esta rutina. ¿Te estás disfrutando esta rutina? Escríbeme, sí. Me la estoy disfrutando. Recuerda que ahí, en la descripción del video, quedan mis redes, donde también les estoy contando otras cosas sobre alimentación, sobre entrenamiento, para que vean procesos, el proceso mío y el proceso de otras personas, ¿ok? Vamos, acuéstate. Acá, posición, como tengo aquí mis piernas. Y vas a subir y vas a bajar. Pero cuando bajas, la cola no va a tocar la colchoneta. Vamos por 15, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 1, 2, al ritmo del profesor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y nos quedamos arriba. 15, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Baja. Eso es. Perfecto, vamos arriba. Vamos arriba. Está muy bien. Qué bien lo han hecho. Solo nos queda un ejercicio y terminamos esta primera ronda. Nos queda un ejercicio y terminamos esta primera ronda. ¿Cómo va a ser? Otro cardiecito. Desplazamos. Paramos. Cuatro golpes. Vamos. Sígueme. Paramos. Cuatro golpes. Vamos, sígueme. Más rápido. Aumentamos el paso. Eso es. Arriba esos golpes. Los vamos a dar arriba. Eso es. Arriba. Sigue. No pares. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Hay que mantener ese cuerpo activo. En movimiento. Que todos nuestros grupos musculares se muevan. Eso es. Que nuestro corazón tenga que ir más rápido. Que nuestra respiración tenga que ir más rápido. Eso nos mantiene con vida. Eso nos mantiene saludables. Vamos. Arriba. Golpea con fuerza. Solo nos faltan dos. Acá. Solo nos falta una. Acá. Eso es. Respira. Respira. Vuelve a la normalidad, que lo estás haciendo muy bien. Hemos finalizado la primera ronda. Mira. Mira qué rápido se acabó. Es momento de hidratar para poder recargar energías para la segunda ronda, ¿ok? Eso es. Vamos a limpiar nuestro sudor. Eso es. Esto es una rutina familiar que divinamente pueden estar haciendo allí en casa todos los de casa, que pueden estar en un aula de clase, en algún colegio, en alguna escuela, en alguna universidad, haciendo todos los compañeros también, que puedes estar en el parque solo, que puedes estar con tu grupo de amigos. Eso es esta rutina, ¿ok? Salud. Salud los que van conmigo hasta ahora. Agüita, ¿cierto? No me vayas a defraudar que te fuiste a tomar algún refresco azucarado a mis escondidas, no. Aquí en mis rutinas brindamos con agüita. Eso es. Ya vamos descansando. Es un respirito, no es muy largo, estamos entrenando. Cuando estamos entrenando no son descansos ni de 5 ni 10 minutos, no. Es uno o dos minuticos y seguimos en lo que estamos. Mientras eso, nos suscribimos al canal de Pino Profesor y vamos a compartir los videos del profe. Vamos a dejar un comentario de la pregunta o de lo que quieras decir, que el profesor siempre le responde a todos, ¿ok? ¿Ya están preparados? ¿Ya están preparadas, chicas y chicos? Porque ya vamos a iniciar. Respiramos para iniciar el primer ejercicio. ¿Se acuerdan? Los jumping y los golpes.
¿Ok? Vamos por 4 jumpies y 4 golpes. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 1, 2, 3, 4. Acá, guardia. 2, 3, 4. Volvemos. 1, 2, 3, 4. Volvemos acá. Eso es. Golpea con fuerza. Vamos. 1, 2, 3, 4. Posición. Eso es. Vamos. 1, 2, 3, 4. Acá. Golpea con mucha fuerza. Vamos. 1, 2, 3, 4. Aquí con fuerza. Como Ilia Topuria. Eso es. 1, 2, 3, 4. Posición. Golpea con fuerza. Vamos. 1, 2, 3, 4. Acá. Eso es. 1, 2, 3, 4. 1. Eso es. Última. 1, 2, 3, 4. Eso es. Ah, qué bien lo están haciendo. Relaja, respira. Que lo están haciendo perfecto. Lo están haciendo perfecto. Eso es. Primer ejercicio de la segunda ronda. Segundo ejercicio, ¿se acuerdan? De las sentadillas hermosas. La que ponen la pierna fuerte. La que nos da la fuerza para caminar, para trotar, para correr, para hacer las actividades del día a día. Los que juegan fútbol, los que juegan baloncesto, los que juegan voleibol. No nos pueden faltar las sentadillas. ¿Ok? Vamos por 15. A la 1, buena postura. A las 2 y a las 3, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaja, relaja que lo están haciendo muy bien. Pero no se vayan a ir, vamos hasta el final. Trata de vencer el cansancio mental, el cansancio físico. Con tu mente lo vas a lograr. Di yo puedo, di yo quiero, di lo voy a lograr y verás que así será. Vamos por el tercer ejercicio al piso. ¿Cuál es? Las flexiones de codo hermosas. ¿Para qué son las flexiones de codo? Para nuestros pectorales y nuestros tríceps. ¿Cuántas vamos a hacer? Solamente 12. Ya les enseñé a hacerlas de dos formas diferentes. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso es. Respira. Relaja. Eso es. Qué bien. Nos vamos a acostar nuevamente porque vamos a hacer abdomen. Abdomen hermoso. Eso es. No hacemos abdomen para que las abdominales se vean muy bien. Eso es hasta lo de menos. Es porque del abdomen parte la fuerza para nuestro cuerpo. El abdomen es fundamental tenerlo fuerte. Por eso hacemos abdominales. ¿Ok? Además de que se va a ir viendo bien. Perfecto. Vamos a manos bajo la cola. Arriba y abajo. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14 y 15. Mira qué bien. Mira qué bien lo estamos haciendo. Nos quedamos allí mismo. Porque vamos con el plan Jack. Ya se lo aprendieron, ¿no? ¿Cómo se están sintiendo? Dime que te sientes fuerte. Porque yo sé que te estás sintiendo fuerte. Ahora te empiezas a cansar un poco. Pero vas a amanecer fuerte con el paso de los días. Así como su profesor, que se siente fuerte e increíble. Vamos por los plan jacks. A la 1, a las 2
y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, arriba, respira, respira que lo estás logrando, respira que lo estás logrando. Vamos por un nuevo ejercicio para ir al descanso nuevamente, tomar agüita. Pero nos falta un ejercicio para llegar a la mitad de esta segunda ronda. ¿Ves? Solo vamos a hacer dos rondas. No te preocupes, mira que ya no falta tanto. Motivación, vamos. Disciplina, constancia, dedicación. ¿A qué vamos ahora? A los fondos. A los fondos. Acá, posición. Vamos por 15 fonditos, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Eso es. Descansa un poquito que lo estás logrando. Y yo sé que empieza a haber descanso, empieza a haber cansancio, pero no, eso no nos va a detener, no nos va a detener. En esta ronda, en vez de zancadita hermosa, vamos a hacer sentadilla hermosa enfocada más en el glúteo y en los aductores. ¿Cuál es esa? En la que abrimos las puntas ligeramente hacia afuera. Buena postura. Sacamos el glúteo, sacamos el pectoral y bajamos. Vamos por 12. 1. Al ritmo del profesor. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Buena postura. 8. Enfócate en la respiración. 9, baja, 10, lo que más puedas, 11 y 12, perfecto, eso es. Vamos a hidratar, que les estaba robando la hidratación. No, no van a creer ustedes que los quiero robar, que no los quiero dejar descansar. Vamos a hidratar, salud por todos aquellos y aquellas que van conmigo a estas alturas. Salud para ustedes. Brindo contigo. Si alguien en este momento está haciendo la rutina conmigo, por favor, escríbeme, profesor, brinde contigo. Ahí me doy cuenta yo que están brindando conmigo y que van a estas alturas y que no se salieron antes. Porque no todo el mundo va a comentar, porque no todo el mundo ha llegado hasta acá. Pero quiero saber quiénes están llegando, ¿ok? Saludcita. Vamos otra vez al piso. Nos quedan solamente 5 ejercicios. Vamos ahora con abdominales nuevamente, ¿ok? Abdominales. ¿Cuál vamos a hacer? El crunch clásico. Bajar y subir 15 veces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, vamos arriba, vamos arriba, que falta poco, dale que lo están logrando, nadie se va a rendir, vamos hasta el final con el profesor, ¿ok? Vamos hasta el final. ¿Cuál sigue? Desplazamiento y vamos a tocar el piso, yo les voy acordando por si se les olvida. Entonces, saltico y tocamos, vamos, acompáñame, acompáñame campeón. Acompáñame campeona.
pero no te vas a rendir, vamos. Sigue el profe. Y eso que te voy a recomendar algo que te vas a ir de para atrás. Que si cuando finalicemos esta rutina quedas con energía, te repitas una o dos rondas más. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Devolver el video si quedas con muchas energías. ¿Ok? Vamos. Saltico. Me confirman en un comentario los que hagan más de dos rondas. ¿Ok? Vamos, regálame dos más. Acá y allá. Eso es. Relaja. 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 Quedan tres ejercicios. Volvemos al piso. Volvemos al piso. Con Superman. ¿Se acuerdan de Superman? Eso es. Acá. Manos extendidas. Subimos y bajamos. Vamos por 12. A la 1. A las 2. Y a las 3 vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Y 15. Eso es. Vamos. Vamos. Hay que cambiarnos de lado. Pero seguimos en el piso. Seguimos en el piso. Lo están haciendo muy bien. Ahora hay que acostarnos. Ahora hay que acostarnos porque sigue el hip thrust. Para que tengas unos glúteos fuertes y hermosos. En esta ocasión lo vamos a hacer isométrico. O sea, nos vamos a quedar arriba solamente. A la una. A las 2 y a las 3. Ahí. Nos quedamos en esa posición. Solamente. ¿Qué tienes que hacer tú? Checar con tu dedo que no entre ni una aguja. Que esté como una piedra. Si no está como una piedra es porque te falta subir más la cadera. Ahí. Eso es. Relájate. Y disfruta. Disfruta de cómo te pones más fuerte. De cómo te pones más guapo, más guapa, de cómo cambia tu cuerpo, de cómo se transforma. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Eso es. Vamos arriba, que solo nos falta un ejercicio. Solo nos falta un ejercicio para terminar esta hermosa rutina. ¿Ah? Mira cómo hemos coronado. Mira qué juicio en el que estamos. Los felicito y las felicito. Vamos por ese último ejercicio. No me vayan a dejar solo. Desplazamientos. Y los golpes arriba. Son cuatro. Son cuatro, como el gran Ilia. Eso es. Ahí. Perfecto. Sigue. Arriba. Vamos. Perfecto. Sigue. No pares. No pares. Sigue. Ya vamos a terminar. Regálame tu último esfuerzo. Vamos. Eso es. 3. 2. 1. Y tiempo. Qué bien que lo han hecho, campeonas y campeones. Vamos a hidratar. Vamos a volver a la calma antes de que se vayan. No me gusta que se vayan y me dejen aquí solo. No. Vamos hasta el final. Hidratamos y brindamos. Eso se llama brindis final. Quiero ver en los comentarios eso. Brindis final. Así sabré que llegaste hasta aquí conmigo. Porque hay muchos que entran a la rutina. Cuando se sienten cansados, se van. Porque no han mejorado su mente. Cuando mejoras tu mente, vas hasta el final. Le das y le das y le das hasta que lo vas a lograr. Así que, brindis final. Ahora recuerda un par de cosas. Primero, suscribirte al canal del profesor y apoyarlo con un like y compartir los videos con tus compañeros, familiares, etc. Segundo, si tienes mucha energía aún,
Lo que te recomiendo es repetir el video, regalarte una o dos rondas más. Eso depende de cómo te sientas en este momento, aunque ya fue una muy buena rutina, ¿ok? Tercero, si vas a parar acá, te recomiendo ir a una de mis rutinas de estiramiento que está genial para mañana amanecer mucho mejor y poder seguir dándole caña al cuerpo. No olvides que cada semana subimos nuevos videos aquí a mi canal. ¡Chao!